Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a FightStream Latinoamérica. Los saluda y les habla el pariente Tepi69 en compañía de Líquido esta noche. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gran cartelera, pelea de exhibición a 10. Team Ness, décimo contra Tengo Screw. Violent Kair, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenido, Líquido. Una reta bastante atractiva, sabrosona, y como lo veníamos comentando fuera de micrófonos, fuera de stream, un clásico que realmente ya se ha vuelto como el fútbol, ¿no? Como todos lo esperan. Clásico de clásicos, Team Ness Décimo versus Tengu X Crew, Violent Kane. Vaya que es un duelo ya que ya tiene ahí bastante historia en los torneos, siempre finalistas ambos. Muy cerrado en ocasiones, en la última pelea por ahí un poco dispareja, pero en esta revancha nuevamente vamos a ver quién es el que tiene el control de este duelo. Muchas gracias entonces ahí a Líquido por el comentario. Vamos a estar amenizando, amigos, esta personal entre dos grandes jugadores mexicanos, es cierto, en los Estados Unidos, no es donde radica Décimo, sin embargo, es mexicano en nacionalidad. Y estará representando el Team Ness esta noche. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Algunos comentarios por ahí. A Loya, a Jerry, a Alex EBB, Reinaldo López, muchas gracias. Marco Díaz, a Jesús Loya, ¿cómo anda, patrón? Bienvenido. Gracias, Iván Benzor. Gracias. Buenas noches a todos. Estamos esperando nada más por la reincorporación de Violent Kain a la escena. E iniciamos. ¿Cómo ves, Líquido? Bien, bastante impaciente de ver esta pelea. Un FT10, por ahí Décimo nos asegura que va a tomar la ventaja desde el inicio. Esto está, se va a poner muy muy calientito, 9:30 de la noche. Muchísimas gracias a todos por estarnos sintonizando. Recuerda, estamos en FightStream Latinoamérica. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? No, vamos a esperar a que Violent Kane se aliste y pues esperar una batalla bastante, bastante buena. Saludos a Luis Medina, a Eric Arzate, mira que anda Eric. Saludos, hermano, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Germain Aguilar, Oscar Fletes, Iván Benzor, Jerry, ¿van a poder ir al baño? Dice, ¿o va a ser random stage? ¿Vas? No sé, apenas ellos van a... Esa situación del stage ya es propia, ¿no? Es una pelea de exhibición, así que las reglas... De nuestra parte es el primero que llega a 10. ¿Cómo? Apenas ellos. Así de sencillo. Muchísimas gracias, muchachos. En lo que llega Violent Kain, ¿qué te parece si vemos el intro del torneo del Dios del KOF Líquido? Vamos a verlo, muchachos. Fábrica de Players, amigos, los invita entonces el próximo mes de septiembre, a mitad ya de septiembre, a la gran inauguración del torneo del evento presencial, que será muy ambicioso desde el KOF 94 hasta el 14. Así es, el Dios del KOF, amigos, en Ciudad de México, Fábrica de Players, en las instalaciones de Classic Games, estará
realizando, organizando un gran torneo presencial, repito, con todas las entregas de la saga del COF. Así que no se lo pueden perder. Fábrica de Players, el que invita, Liquid Central Factory y FaceTrip Latinoamérica. Nada más ni nada menos que un premio de 30,000 pesos. Obviamente una bolsa acumulada repartida entre todos los juegos. Bastante atractivo, ¿eh? Así es. Además de todo, vienen Mao Suba de Colombia y Legión Mackenzie. Mackenzie y Mao Suba, entonces ellos colombianos, estarán como invitados internacionales del evento. Así que no se lo pueden perder. Vamos a iniciar, muchachos. Es hora de darle con la reta entre Décimo de los Team Nest y del Tengu Screw, Violent Kain. Ya hicieron el último test, así que vamos a darle con todo, jóvenes. Bienvenidos, bonita noche. Todo está listo, líquido. Lo mejor de todo de esta noche es que parece ser que no va a haber baño en este stream. ¡Excelente! Parece ser, a menos que el random lo seleccione ya por default, y eso ya sería bastante suerte, ¿no? Así es. Bueno, muchachos, muchas gracias. ¡Bienvenidos! ¡Que gane el mejor! Décimo contra Violent Kain, el violento. Bien, todo listo, todo está. Hagan sus apuestas, decidan a su favorito y nosotros comentamos. Iniciamos. Vamos a ver cómo o con qué inicia este par de bestias. Por supuesto, Angel, Kukri y Jis Howard. No se anda con medias tintas. Décimo va a iniciar con todo. Y por su parte, Violent Kain también. Kusanagi, Chunei y Yagami. Grandes tercios las que están utilizando de inicio, líquido. Se van a dar con todo. Van a volar pelos, carajo. Normalmente así inicia Violent Kain, y yo creo que por ahí del match 5, o en cuanto tenga alguna dificultad rolando, si es de que la presenta, pues vamos a ver por ahí a Nag, ¿no? En acción, seguramente la vamos a ver. Y bueno, ahí va, seguimos saludando a Tenetara, ahí apoyando a Dines, a Iván Benzo también, Luis Bautista, vamos Violent Kain. Bueno, esos son todos los comentarios que me dio tiempo de leer, te dejo mi tepi. Iniciamos entonces, amigos, la versión Kusanagi colegial por parte de Violent Kain, elegida contra la mexicana Angel para Décimo. Lo lleva a la esquina rápido ahí, violento, se lanza con todo al frente, no contrarresta y responde con un backthrow ahí, Décimo, excelente overhead para iniciar. Confirma acá, eso, el ataque ya lo lleva a 11 golpes, rebota en la pared y busca el reset. No puede, le leyó muy bien el cambio de guardia a Violent Kain, y ahora sí, 3 patadas débiles y activa el max. 13 golpes, busca lo propio, ¿no? Voltearle guardia, el que lanza con todo al frente a su personaje es Décimo, y listo, primer round. Entonces, para el del Team Nest, inicia con todo porque perdió el 50% de sangre, y aquí es donde puede irse rápido al frente con Angel. Décimo ya nos ha demostrado, líquido, que tiene muchos arrestos con este personaje femenino. Personaje con el que inicia siempre Décimo, el más pesadito. Todo depende de cómo pueda contrarrestar Violent Kain. La presión es clara, ¿no? Décimo va con todo. Violent Kain también se está yendo al 100 y ese combito hermoso. ¡Excelente! Truena la barrita, muy bien, ¿no? Se está ahorrando los recursos. ¡Claro! Quemó todo, entonces ahí Violent Kain empata esto, amigos, hay daño mínimo. Es cierto, quemó sus recursos y va a tener Décimo disponible, ahí al menos 3 barras de inicio, pero se van a dar con todo. Bienvenido Jerry, a Álvaro Contreras, a los mijos de Chihuahua, del Team Net, muchísimas gracias a todos. Mijos, titos, bienvenidos. Kukri entonces ahí para Décimo, bien, castigándolo con 6 golpes. Yagami para Violent Kain, se aguanta. Responde con 2 hits ahora. Kukri va a llenar las 4 barras, está al máximo, eso. Se va con todo. Busca el reversal kick de Yagami. No puede, excelente antiaéreo. Se quedó corriendo nada más ahí. Violent Kain no lanzó el golpe y por ende Décimo está castigando. No lo perdona, activa la barra. Aquí es donde es peligroso Kukri. Y puede rápido castigarlo. Busca el cambio de guardia, no puede arremeter contra su rival. Bien ahí por violento, aguantando todo. Ahora sí, quema el recurso también. Los dos reculan en estos momentos, se están respetando. Está cerca de darle vuelta con Iori. Violento acá,
al primer punto de la personal, amigos, castigando y dándose con todo. Chris Durán, muchísimas gracias, hermano. Eso es, castiga décimo. Le dio la vuelta increíble, aprovechando el espacio, el pequeño confundí un poquito la música de las estrellas, muchísimas gracias. Aprovechó el escollo que le dejó ahí violento. Le dejó el espacio ahí libre. Y bien, lo arremetió con todo. ¡Buena! Responde rápido Shinai también. Para Violent Kane, Mr. Honestidad presente. Y ahí va. Muchas gracias ahí a Chris Durán por esas 40 estrellitas y por ponerle ritmo al stream. Por ahí, Lo ya dice que te mando unas mandarinas, ya sabes qué hacer con él. Que me las pele todas, por favor. Hacia atrás el backdash ahí, con golpe todavía para Violento. Se lanza en Overhead Cheese. Aquí es donde lo van a triturar ese Churei. 10 hits, lo perdonó décimo, pudo haber hecho muchísimo más. Muchas gracias a Loya. Dalmat Gaia, bienvenido. Otro overhead. Y ahora sí, en la esquina. ¡Tum! Con el repuje, el super repuje, lo levanta. Y con eso, amigos míos, qué manera de confirmar y de iniciar la pelea para décimo. 1-0. Con gran movimiento de 15 golpes, 15 hits, lo que logra. Y con eso, suficiente para vencer a Violento acá décimo. Líquido. Bien, muy bien, rápidamente leyendo comentarios. Álvaro Contreras dice, qué ricote, qué ricote especial por ahí le metieron. Nieves Sánchez, vamos Violent, tú puedes. Ahí saludando nuevamente Loya. Daniel Inocencio, saludos. Vamos maestro Violent Kane, ahí apoyando Violent Kane. Iván Benzor, maestrazo décimo. Tim Jerry, el primer perfect, nos comenta. Así es, y fue con Giz para décimo. Vaya, qué rápido responde ese Giz. Y pone las cuentas claras, ¿no? Contra el Churei de Violent Kane, que también de repente se muestra muy agresivo. En estos momentos lo neutralizó y el primer punto entonces de inicio, muchachos, es para décimo del Team NES. Iniciamos desde el escenario de Terry Bogard en el Fatal Fury Special. Repite en tercia. Vamos a ver, Angel contra Kyo. Le zafa del agarre ahí. Décimo y rápido lo mide con una patada débil. Lo lleva a la esquina con una velocidad muy buena. Eso es, lo regresa a su lugar. Tres hits, cambio de guardia. No fructifica. Aunque también falla Violento ahí con esas dos patadas débiles. Y ahora sí, a la esquina Kyo. ¿Qué es lo que va a lanzar Violent Kane para darle vuelta a esto? Parece que hasta el momento nada. Eso es, ahora sí. Se lanza al frente. Lanza con todos sus 12 golpes ahí Kyo. Y ahora por el cambio de guardia, no puede, lo regresa. Es el momento para Violento. Qué buena el backdash con patada fuerte para décimo. Muy bueno el cross-up. Y con eso, amigos míos, inicio potente para Angel. Aunque sí le hizo mucho daño con respecto al punto anterior acá, Kyo, líquido. Así es. Y bueno, sobre todo también el hecho de que la estrategia de Rolando es similar a sus anteriores peleas. Dejando a Iori por el momento es lo que me sorprende, que lo deje pues en medio, ¿no? Que no lo deje al final. Puede ser algo que le vaya a funcionar, puede ser que no, lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver entonces cómo responde acá Violento. Había conseguido el machetazo, excelente cross-up ahí para décimo. Esa Angel, como siempre, de la muerte. Qué terror tener una Angel de frente, sea el juego que sea. Tremendo el combo, y sigue, y prolonga, y rebota en la esquina, y confirma con un super. Impresionante el combo que lanza ahí décimo. Vaya manera de utilizar a su personaje, repito, honesto. Excelente respuesta para Yagami. Va a ser todo para Angel con un super cancel. Rápido para definir, y no escatimar. Con eso define. ¡Ay, mira! Y lanza todavía también la confirmación. Prolonga todo Violento ahí. No quiso saber nada de Angel. Con rencor lo hizo ahí. Con odio, sí, líquido. Así es, aprovechando que no quema barrita ahí en ese bug. Y bueno, se viene un verdadero problema de Chimo con ese pues, arenosito. Ya un Yori bastante lastimado. Vamos a ver cuánto daño le puede causar con una barrita. Aunque se ve un poco difícil. Con uno que lo conecte, le estará haciendo buen daño Yori. Falló en dos ocasiones ahí. Había lanzado muy mal el nivel 1. Décimo. También se quedó parado Yagami ahí para Violent Kane y no castigó.
había sido un error fatal lo que había malogrado décimo. Y desafortunadamente no lo aprovechó el Player 2. Viene Shurei, amigos, con un mundo, un camino dificilísimo por recorrer. Dos personajes con barra al máximo. Veremos si puede darle vuelta a Violent Kane acá. Rápido, dos patadas de frente, todo en C. Muy bien, quema el recurso ahí con 8 hits y otra vez al suelo. Y lo vuelve a simbrar por cuarta ocasión. Acá al héroe, al giro. Carácter del personaje del juego, perdón, acá. Décimo, muy bien, 7 hits. Desde abajo, 3 barras de poder. Hermoso overhead de inicio. Y con esto, amigos míos, lo perdió. Increíble el dropeo para Violent Kane. No te puedo creer el error que está en estos momentos acometiendo, ¿no? Consiguiendo, malogrando su ataque Violent Kane. Mucha imprecisión en el inicio de la personal. Y por eso Décimo responde rápido, castiga y finiquita la obra, ¿no? Segundo punto para Décimo. Se le ve nervioso. ¿Será el hitbox líquido? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero lo que sí nos queda claro es que Rolando está viniendo con todo. Él ha estado entrenando todos los días. Entonces no es algo del cual nos pueda preocupar, pero sin embargo, pues Kukri es un personaje bastante rápido. Realmente me sorprende la velocidad con lo que lo está manejando y esos overhead que te da en el tinacote. Realmente, cuando tú piensas que te va a pegar por debajo, ya te llegó por arriba. Y si piensas que te va a llegar por arriba, te llega por abajo. Tiene unos mix bastante, bastante chulos, Muy poderosos, definitivamente. Hasta el momento, entonces 2-0 en la personal, esto es a 10, recuerden, amigos, gracias a todos. Liquid Central Factory, Fightstream Latinoamérica, los saludamos, buenas noches, en representación del Team NES y del Tengu X-Crew, gracias a todos. Personal a 10, exhibición entre Team NES Décimo y Tengu X-Crew, Violent Kane. Al frente entonces, Kyo para Violento, ya lo levanta ahí. Hermoso antiaéreo para Angel. Y ahí está bailando cumbia en la esquina. 7 patadas es lo que logra conseguir impactar Angel. Otra vez arremete con un doble, un CD. Buena respuesta para Violento. Y bien, confirma 10 golpes. Muy buen confirma ahí el de Kyo Kusanagi. Y ahora sí parece que va a darle vuelta a Angel. Veremos si lo consigue Violento, es crucial para él tomar la delantera, la iniciativa en el punto, no en la personal, porque Angel de verdad para Décimo es muy muy fuerte. Ahí está respondiendo y lo va a liquidar, por supuesto. Es todo para Kyo, lanza el super y con eso, muchachos, toma la iniciativa por tercera ocasión consecutiva Décimo. Saludando de manera rápida, Carlos Vicente Sandoval, muchísimas gracias por el saludo. Y también de igual forma a Leonel Villarreal, muchísimas gracias por andar saludando. Así es, el día de hoy me encuentro de gala, mejor dicho, Tepi se encuentra de gala al haberme invitado a este stream, ¿no? Así es, honor, honor al quien honor merece. Muchísimas gracias al Líquido por acompañarnos, al Team NES y a Tengu X-Crew. Y a ustedes también, amigos, por favor, comparta, comenta, reaccione. Échenos la manito, por favor, queremos llegar al mayor número de hogares posibles. No hubo war. Cancel ahí, de todas maneras, excelente el reset para Angel. Y le voltea la guardia, impresionante abajo. Qué velocidad la que está manejando Décimo. Y no le da momentos de reflejo, de reacción ahí a Violent Kane. Hasta el momento viene el último personaje. Y muy fuerte se está mostrando Angel. Gracias a Alejo Alelán, Papirrín Andrés, a los hermanos de Colombia, a Ana María Luna, muchas gracias. A todos en FGC Translate, gracias, venga, dice, apoyando a Violento. Muy bien, acá viene con todo. Shurei cierra la mano en dos ocasiones y la lleva al frente y se queda con recursos. Busca el overhead, no lo logra, no lo consigue. Activa el Max Mode y todavía puede hacer algo ahí con otro EX que no funciona para Shurei. De todas maneras, está a un golpe de vencer a Angel y no lo logra. No puede impactar. Comparten golpes más bien ahí. Eso, cierra la mano arriba. Y con eso es todo para Angel. Muy bien, bastante, entonces. Bastante el daño que le ha causado ya de Chimo. Vamos a ver si pues logra ahí reponerse rodando. Se ve difícil, pero pues bajo manos experimentadas todo puede suceder. 4 barras. Y todo el rencor. Y el poder de Shurei se lo va a saborear
acá con 11 golpes, Kukri, y persiste en la esquina, así que es complicado. Vuelve a activar la barra, Mr. Counter presente, con todo, Chunei al frente. Repite el combo de 11 golpes y ahora sí, el cambio de guardia lo rompe Kukri con todo. Lo lleva al suelo. ¡Eso! ¡Qué buena respuesta! La de Bayon en Caín ahí. Impresionante, Rolando. Se pone en la pelea, regresa con Chunei como siempre. Nos tiene acostumbrados y ahora sí, el último round del tercer punto en la personal se va a poner sabrosa. Jis con 3 barras de poder. Busca rápido a su personaje rival. Ahí, décimo. No encuentra. Por abajo los dos buscando. Ninguno impacta en estos momentos. Busca el overhead Jis. Hacia atrás llenando barra también Chunei. El cambio de guardia, el cross-up que no puede impactar ninguno. ¡Eso es! ¡Busca el War Crush ahí! ¡Chunei no puede! ¡Entra con todo, décimo! ¡Cómo aprovecha el reset! ¡No le funciona! Y ahora sí, el Chipuken en el aire. ¡Tampoco! ¡Por fin! La barra patada abajo y la barra activa para Chunei, aunque lo pierde violento. ¡Ahora sí! Lo último que le quedaba. 4 golpes es lo que consiguió con ese segundo vivo activo que tenía con el Max Bow. Cuidado con la guardia. Sí, la guardia de G. Entra décimo. Muy bien. Lo lleva a la esquina. Al suelo lo levanta. Tercer punto para décimo. Y no pudo lograr el War Crush ahí. Violento. Quizás esa fue la estrategia para poder darle vuelta a esto y vencer a Jis. Desafortunadamente para su causa no fue así. Décimo consigue entrar de frente y con eso castiga. 3-0 el marcador. Y hasta el momento el player 1 firme, tranquilo y con el ancla Howard de último líquido. Jis le llena de manera rápida, pero hay una duda que nos comenta Oscar Jiménez. Dice, hola, hace mucho que no veía retas. ¿Este COF 14 es interconsolas o no lo es? Nada más puedes jugar en PlayStation 4 solamente con usuarios de Play o en Steam con usuarios de Steam. Lamentablemente no tienes crossplay. Así es, no cuenta con crossplay este juego, amigos. Pero no te preocupes, COF 15 está a la vuelta de la esquina. Mira, llegó Alibaba, muchas gracias. Bienvenido, hermano. Vamos a continuar entonces, amigos, con esta personal pelea de exhibición entre Décimo y Violent Kane. Iniciamos. Ya entró Nash. Rápido. No se guarda. Ahora sí, no lo lanzó hasta el último punto en esta ocasión. Líquido acá. Bien, Nash, y ahí va. Bastante bien, porque Nash realmente le va a sumar, le va a ayudar bastante puntito, sobre todo pues por la distancia que necesita tomar con Ángel. Ángel es un personaje que tiene que estar encima, encima, encima. Y Nash, vaya que es especialista para decirle, vámonos de aquí. Así es, vamos a ver entonces. Eso, lo lleva a la esquina. Excelente movimiento sorpresivo ahí para Violento. 5 golpes. De nuevo ataca. Muy bien la respuesta con Nag. Excelente, de verdad. Lo que está consiguiendo Violent Kane con el personaje árabe, asiático en estos momentos. Aguanta, retrocede. Tiene toda la ventaja en cuanto a sangre, tiempo y poder. Con barras acá Violent Kane. El que tiene que arriesgar y lanzar al frente es Décimo. Y lo está haciendo en estos momentos. Y logró impactar. 3 hits nada más. Con bailarina de última. Hermoso el overhead. Y confirm ahí con la doble patada en la cara. No hay War Crush. No pudo tampoco atacar por la espalda a Naja ahí. Para Violento. Abajo nada. Eso. Buen grab. Todo frontal. 5 golpes. Retrocede en múltiples ocasiones en estos momentos, alargando el round al máximo. Violent Kane por abajo, la llave es para Angel. Muy buena sorpresa con ese wake up. Y ahí está. Knockout entonces sobre Angel. Por fin, por primera ocasión en la reta, Violent Kane logra vencer a Angel en el primer round. Veremos entonces si se gesta acá el regreso para el de los Tengo Screw líquido. Sobre todo ahorita pues le funcionó bastante bien, ¿no? Vamos a lo va a perder bastante temprano, pero es el cambio que en el match anterior Violent Kane lo hizo de forma muy temprana y creo yo que de bastante buena manera, bastante acertada la decisión de Rolando, ya que hasta el momento está bastante parejo el match. Hermoso Rises el que lanzó con Kukri en la esquina, décimo, y con eso fue suficiente para vencerlo ahí a su rival. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Tepi69, Fightstream Latinoamérica, su espacio, amigos.
Gracias a todos por acompañarnos. Les pido de favor que comparta, que comente, que reaccione, ya que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Le está dando la vuelta con Kukri una vez más de Chivo, arremetiendo sobre Yagami. 14 golpes, lo tiene con un pixel vivo y acá lo revienta. Y Jesús Loya nuevamente poniendo la cumbia en el stream. Dice Tepi, debería ser la voz oficial del Evolution. En español, no. ¿Qué más quisiera, mi amigo? Ojalá y algún día se nos pueda cumplir esa hazaña, ¿no? Que sería para alguno de nosotros. Enrique Arámbula, 25 estrellotas, muchas gracias. Busca de nuevo el regreso ahora con Chunei. Una vez más, Bayon & Kane tiene 4 barras disponibles prácticamente. Gracias, gracias a Arámbula ahí por el apoyo. Gracias, muchachos. Eso es, por la espalda impacta de frente con un patadón directo a la cara. Ahí Deshibo y Kukri. Busca el cross, no fue necesario. Fue por la espalda Chunei, cierra la mano. 1, 2. Rebota en la pared, busca el reset, no puede. No puede confirmar el ataque. Hasta el momento ha sido muy bueno para Chunei. Y Violent Kane, el violento, muchas gracias ahí, muchachos. Al suelo Chunei, otra vez. Excelente, múltiples ocasiones el movimiento que no puede contrarrestar el Player 2 en estos primeros puntos de la personal. Vaya el confirm con Kukri, super cancel. Una vez más le siembra la mollera en el suelo ahí a Chunei. Y llegó el cuarto punto, muchachos. Para Team Nes Deshibo, como ves, líquido, se está tornando complicado el panorama para Violent Kane. Así es, por ahí la estrategia de Violent Kane de ahorrar la para poder entrar con todo con el último personaje fue buena, fue bastante acertada. Pero Deshibo le empezó a presionar y de poco a poco se llevó el round. Una lástima, pero esperemos que vaya ahí una respuesta de manera rápida. Si no, como la vez anterior, se le va a venir la noche a Violent Kane, ¿eh? Así es, Yagami, Chunei y Nag. Ahí está, muchas gracias. Me ha costado mucho eso del acento Tara. Pero sí, ahí vamos, vamos. Muchas gracias también a Mauricio Chávez. Ese Deshibo está endiablado. ¿Cómo está? Mira, aquí está Mao Suba, que estará presente, les repito, el mes de septiembre acá en Ciudad de México. No se lo pierdan, amigos. Gran torneo. Dos invitados internacionales, hablamos de Mackenzie y Mao Suba. Saludos, muchachos. Muchas gracias a todos. Dejen su like, por favor. Su nombre aparecerá en pantalla. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué estrategia tiene que lanzar en estos momentos? Acá Kane, el violento, rolando líquido para poder contrarrestarlo a Deshibo. Le hace falta tal vez el poder cambiar a lo mejor a los personajes. Podría ser alguno de los, no lo sabemos, solamente el jugador es el experto en lo que va a realizar. Pero la presión que le está metiendo es bastante buena ahorita y se va a llevar el round. ¡Excelente! Impresionante el cross que hizo ahí con Nag. ¡Qué manera, qué soberbia! ¡Qué manera tan soberbia de manejar a su personaje y con eso hacer pedazos a Angel, ¿eh? Ahora sí, te puedo decir que lo hizo como quiso, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa. Eso, a la esquina, cambio de guardia. Ahí confirmo. ¡Oh! ¡Qué bien! Impacta de frente. Al final fue una hermosa finta para llevarle a la esquina. Y a distancia con Soneo Deshibo. Kukri. Me llama bastante, perdón, Tempi, la atención, el slogan de atrás. Sí. Buff al pobre Chunei. Así es. Quiere un saludo tuyo, Calepto Bon, dice el líquido. Un saludote por allá al Levi. Así es. Está justamente por aquí, viejo. Saludos, muchachos. Saludos, Levi. Buena noche. Por abajo con todo Chunei. Ah, mira, ahora lo elige como segundo en el orden acá. Hay cambio entonces en el orden del roster para Violent Kane. Muy bien con ese back throw. Lo tiene en la esquina todavía Kukri. Vaya manera de zafarse. 8 hits con super cancel incluido. Lanza la finta. Desaparece por un instante ahí Kukri. Ahora sí, no hay patada. Le leyó el movimiento. Y el madrazo sutil. Criminal. Terrible. Es para Kukri. Último personaje entonces para Giz. Jesse, vale la pena este cambio, no solo por la estrategia, vale la pena por esta cumbia sabrosa. Así es.
Vaya juego, ¿no? Vaya movimientos. Y ahí va Giz también, que tiene todo para darle vuelta. Pero por supuesto, 5 golpes le falló. No lo levanta el grab ahí. Décimo. Es el momento que necesitaba Violent Kane. Necesita algo de respiro. Oxígeno puro sería conseguir el primer punto acá. Y mantenerse al menos con menos de la mitad del camino, ¿no? Recorrido para Décimo en contra. ¡Qué violento! ¡Ahí está! ¡Rápido! Max Mode activo. Buena sorpresa con el EX. De frente ese puñetazo. También lo activa Giz. Entra por abajo. Y con una barrita será suficiente para llevar esto al último round. Sí, un agradecimiento a los más de 103 espectadores. Muchísimas gracias. Y también por la colaboración de Tengu X Crew y también a Team Nest. Sin ellos no se hubiese dado este encuentro. Así es, gracias a ellos, a los dos clanes que nos están dando la oportunidad de llevarles esta gran reta a ustedes. Antiaéreo para Iuri ahí y Violento. Vamos a ver si Rolando puede darle vuelta a esto de una. O por si... lo tiene bien claro Décimo, continuar con la racha, ¿no? Ya de, serían 5 victorias consecutivas, 4 poderes activos para Iuri. Veremos si los hace ejercer y hacer bien ahí Violento. Así es, ahí va Violento por abajo, lo mide con una débil nada más. ¡Eso es! Rápido el super cancel y va a prolongar esto. ¡Lo va a quemar! ¡No, no lo quemó! 17 golpes, está en la esquina Giz. ¡Qué buen! ¡Qué bien le leyó el movimiento! Y por abajo le explota la cara, ahora sí le, en el suelo a Giz. Primer punto para Violent Kane. Por fin se mete a la pelea. Acá, Violento Líquido. Le funcionó bastante bien esa estrategia, el cambio de personajes. Le ayudó bastante Shunei. Creo que le quitó bastante la presión a Kukri. Y sobre todo tener a Iori bebé de luz, como por ahí le dicen al último, es normalmente la estrategia en la cual yo había visto jugar a Rolando. Y esperemos que nuevamente pues se sume por ahí un punto más para Tengu X Crew. Quiso hacer el esquive, ¿no? Hizo el scroll. Lo leyó bastante bien, sí. Yo creo que lo estaba ya esperando, Sí, así ya es. Sobre la presión lo estaba esperando. Le leyó muy bien el scroll ahí a Giz. Johan Smith, gracias. Bien ahí apoyando a Rolando. Carlos Andrés Rodríguez, buenas noches hasta Bogotá. Muchas gracias, parcero. Fabián Orlando Pérez, Cris Durán, Antonio Velardo, Iván Benzor, Jerry, Pablo Pérez Ríos. Y sí, una sola barra quita el super cancel, mi estimado Locotrópico. Continuamos con esto. Ya se mete entonces a la pelea Violento con ese primer punto. 4-1 el marcador. Veremos si logra la racha o si de una vez por todas Décimo también responde y deja las cosas claras. Hasta el momento, con autoridad, los 4 primeros puntos para Décimo. Es verdad, ya en el punto anterior se vio un nag más fuerte, más de Violent Kane. Y ni se diga el movimiento, ¿no?, con Yagami. Así que hay que ver. Excelente parry, qué manera, qué fuerte, qué movimiento tan brutal el de Nag. Y ni... y la respuesta también por Angel no se hace esperar. Super cancel para Décimo. Primer round, contrarresta al personaje de Rolando acá. Décimo, mi estimado Líquido, y toma la ventaja. Es cierto, es mínima, pero es ventaja al fin. Sí, es un par de ajustes los que debe de hacer Violent Kane para que Nag le rinda más en el segundo round. Y bueno, la principal tarea yo creo que es deshacerse de esa Ángel y hacerle el mayor daño posible a Kukri, pero vamos a ver qué puede hacer Shunei contra Ángel. Así es, muestra la mano Shunei, ahí está el back throw, lo tiene donde quería, buscó de nuevo el agarre y tremenda patada le mete en el aire ahí para conseguir el empate. Daño mínimo para Shunei, van a iniciar con 100% de sangre y un mundo de barras para Shunei y hacerlo como quiera a Kukri. En los últimos puntos de verdad se ha visto timorato Kukri. Ya está otra vez, lo estamos diciendo recién, el dropeo de Violent Kane, no te lo puedo creer, lo perdió. Hacia atrás la doble mano, triple llenando un poco de barra Violento, arriba bueno el CD de nuevo buscándolo.
con mucha insistencia. Chuney retrocede e impacta y busca el over, que de ahora desde abajo, y falló Chuney. Momento oportuno y fortuito, demasiada suerte. Le quedó sin defensa Chuney ahí a Kukri, lo aprovecha, no es culpa de Décimo, por supuesto, y con eso le da la vuelta a la tortilla. Cae Chuney acá líquido. Tenía las barras necesarias, castigó muy bien ahí quemándose todos los recursos, pero se viene Yori. Así es, 50%, no, un poco más, al menos el 60% disponible para Décimo. Qué buena, lanza el DP y rápido el super cancel también, y mete el cabezazo ahora, y no hay cambio de guardia con ese scroll de Yagami frontal. A ver, aguanta en defensa, patada tampoco, bien. Insiste mucho con Kukri, es muy veloz el personaje. Llegó el Warcrush y ahora sí, es donde se pierde, ¿no? Ahí, ahora replantea los movimientos, Violin Kane. Bueno, el DP sorprendiendo de frente todo sobre Kukri. Y ahora el que está arriesgando en estos momentos, amigos míos, es Décimo. Vámonos, ataque de zona. Bueno, el overhead. Y con eso, buen machetazo, ¿no? En C, para vencerlo. El último round bastante parejito, tal vez un poquito más de menos de vida de lo que pudiese haber deseado Kane, pero tiene los recursos necesarios para poder hacer daño. ¡Ambos! Y el primero que lo aprovecha es Violento. ¡Muy buena! Y viene 11 golpes en la esquina, todavía Giz, otra vez repite la dosis. Cuidado que se está poniendo en una posición inmejorable Violin Kane. Puede conseguir el segundo punto de manera consecutiva, y se va a meter. ¡Uy! ¡Cuidado! Lo perdió Super Registor. Le va a quitar mucha sangre y se va a lanzar con todo Décimo. ¡Falló el scroll! ¡La vuelta! ¡La remontada! ¡Y el comeback! ¡Es para Giz Howard y Décimo! ¡5-1! Lo agarró tratando de esquivar, no sé qué pasa ahí, pero fue bastante cardíaco el match, Yo creo que de los mejorcitos que ha habido en todo el stream. ¡Qué forma de regresar para Décimo! ¡Impresionante! ¡Ya lo tenía! ¡Ya lo tenía en la bolsa! Violin Kane ahí, y desafortunadamente para su causa, lo dejó vivo, aprovechó con todo Décimo y le dio la vuelta. ¡Qué manera de regresar! 5-1 el marcador. ¡Qué injusto, qué injusto! Vamos a ver cuáles son las predicciones ahí de la gente que nos está viendo por ahí. Háganos saber cuál es la predicción del marcador. Por lo mientras, Décimo adelante 5-1. Muy bien, sangre fría, la de Décimo. Para saber en qué momento lanzar su ataque y con eso darle vuelta. Impresionante, en serio, cómo juegan este par de máquinas, este par de bestias. Y viene Naj entonces contra Angel. Eso, la levanta, confirma ahora en la esquina. 8, 10, 11, sigue sin caer Angel. 18 golpes y buscó el reset. Y lo único que encontró Violin Kane fue una lluvia de golpes. Buena por Décimo, quemó su barra. Ahora está en la esquina. No hay cambio, no puede hacer nada hasta el momento. Quemó la barra que tenía disponible con un scroll. Y ahora lo lleva a la esquina a Décimo con Angel. 15 estrellas. Cuando quieras, patrón, cuando quieras, una de Darth Vader. Primer round para Décimo, amigos. No puede responder en estos momentos. Violin Kane también ya se está viendo dominada Naj. Y bueno, es cierto, viene Chuney y con esto puede conseguir darle vuelta. A ver si puede Rolando líquido. Y es, tiene aún bastante posibilidad. Tiene eso, barritas, ahí está. Manteniendo la distancia. Ahí está. Lo perdonó ahí nuevamente. Se me está haciendo un poco extraño esos pequeños errores al momento, sobre todo de definir. Al momento de que va a definir, por ahí está, no sé si está dropeando, no sé si son los nervios, la presión, no lo sabemos. Pero sí es bastante obvio que está fallando en el momento justo para finalizar. Así es, en el momento clave, ¿no? Está fallando ya en varias ocasiones ahí a Rolando, así que tiene que respirar profundo. Aníbal Sánchez,
está endemoniado y Héctor Light desde la línea 8 del metro apoyando ahí a Violento. Muchas gracias, muchachos. Hagan sus predicciones, por favor. ¿Cómo lo retiene? Consigo ahí a Chuney. Le dio la vuelta. Le cambió la guardia. Lo lleva a la esquina. Lanza el super cancel. Y con ese hermoso Psycho Crusher se va Chuney. Así de igual manera, hacerles la invitación a las personas que quieran tener por ahí, quieran pactar alguna personal bastante interesante, no duden en mandarnos un inbox y con muchísimo gusto nosotros se las narramos. ¡Ah! ¡Hazme tuya! Dijo Yagami. Lo aprovecha décimo y mete 5 golpes. Mucho riesgo, ¿no? Con ese DP ahí para Rolando. Líquido, qué bien, ahora sí. Va con todo, va a confirmar. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Prolonga? No. Le quedan 11. Lo tiene en la esquina. ¡Hermoso overhead! ¡Buena Neri Chagi! Y ahora sí, falló. De todas maneras, quedó corto otra vez en el combo. Ahí Líquido, ¿qué te digo? Violento está fallando en el momento clave para definirlo a Kukri. Le quedó corto el movimiento con Yagami. Y está regalando hasta el momento el punto. No puede ser lo que está malogrando en estos momentos el del Tengu Screw. Y sí, le está dando vuelta a décimo. Y el sexto punto es para el del Team Nest. 6-1. 70% de vida lo que le costó el fallar en el último movimiento y le volteó totalmente las cartas. Yo creo que ya es una pelea bastante avanzada. Esperamos ver si Rolando hace algún ajuste o dan rematch. Parece que va a haber algún ajuste. Qué difícil, muchachos. Se le está poniendo eso. También tomar aire es bastante válido, ¿no? A veces es bastante bueno poder darse un tiempito para enfriar la cabeza y nuevamente analizar la situación. Bastante bien ahí por Violent K. Leyendo nuevamente los comentarios. Carlos Vicente Sandoval, hay tiro, claro que sí hay tiro. Álvaro Contreras dice, anda fallando porque no ponen el baño. Yo creo que es por eso, porque no están poniendo el baño. Muchas gracias, muchachos. Continuamos entonces. 6-1 el marcador. Complicado el panorama. Se está colocando firme décimo en su posición contra Violent Kane. Buen escenario este, Líquido. El escenario de los presos y de los reclusos. Así es. Pues Ulises Parza, porque están jugando al máximo, mi amigo. Eso, levanta Angel. Ahí Anaj. Por abajo busca a Rolando. No puede entrarle. Buen antiaéreo y sigue. 7 golpes. Buscó el reset y el que logra entrar con cross-up fue décimo. Muy bien. Abajo con la llave, deja todo en 10. Por abajo no. Estafa. Violent Kane. Replantea su movimiento, su estrategia. Gracias por los 50 estrellas ahí al patrón Loya. Nos la pelas a los dos, güey. Juntito, con uno con cada mano, güey. Bueno, el parry, hermoso. Reverso al move. Y con eso, Nag está logrando voltearle la tortilla ahí a Angel. Primer round para Violento Líquido. Por ahí Tara dice que su Alcatel ya no le da para más. José Sánchez, al décimo DM no le va a ganar. Es el mejor, según opinión ahí de José Sánchez. Un saludo, brother. Muchas gracias, amigos. 3 barras entonces para Kukri. Hacia atrás bien, midiéndolo con una patada débil ahí. Violento. Por abajo, va con todo, décimo, muy bien, fuerte, firme, conciso, claro. Y definitivo, 21 golpes. Buen movimiento, ¿lo lleva al suelo o no? Sangre regalada, no hubo sangre regalada. Ahí va. Muy buena. Yo bastante bien, Nax, yo creo que pudo haber hecho ahí más daño, pero ese Kukri está bastante, bastante fuerte. Y se viene el duelo de la noche, yo creo que el decisivo. Así es, punto clave siempre esto. ¡Qué bien lo aguanta, Violento! Se la esperaba y la leyó muy bien. 40% de sangre en un movimiento doble ahí. Bueno, el nivel 1 para Violento. Se aguanta, cambio de guardia. Se acabó el Max Mode y le metió un patadón en la jeta a Kukri. Retrocede, excelente barrida. Combo básico de 6 golpes para décimo. Con todo y una barra de poder incluida. En la esquina Chuney. Comiendo polvo, literal. Mordiéndolo con todo. Busca el overhead, no lo encuentra. Arriba, la patada cae. Kukri
Bien, abajo, excelente, super cancel. Como prolonga rápido en un solo movimiento el combo acá décimo. Y con eso le permite vencer a Chuney. Acá líquido para Violent Kane. La estrategia necesaria para poder esquivar esa arena cuando el Kuki desaparece y vuelve a aparecer. Ha intentado saltarlas, ha intentado robarlas y creo que lo están castigando más cuatro. Ahí va. Va a ser todo para Kukri. Te la canto, amigos. 13 golpes. Está en la esquina. No puede contrarrestar. No puede responder. Abajo, buena patada. Excelente la sorpresa con esa patada. Y le permitió vencer ahí a Violent Kane. Lo lleva al máximo entonces, muchachos. Tiene Giz. Jugada de grandes. Es sobre todo porque ahorró los recursos necesarios para poder castigar con una entrada a este Giz. El tormentoso Giz. Para la causa de Violent Kane en contra. Cuatro barras son las que tiene Koryuri. Puede hacer muchísimo, Puede hacer muchísimo y ni se diga Giz. Pero con esas cuatro barras le entra todo el rencor a Yagami primero. Lo perdió. Busca el reset. Quiso rápido poner orden ahí. Décimo no pudo con Shippuken. Entra el garrazo frontal. Comparten golpes. Se está ensuciando el round en estos momentos. Cae Yagami y a replantearse ambos. Al frente arriesgando. Sí, lo está esperando Rolando. Por abajo, buena defensa. Activa la barra. Entra de frente Giz. Lo aguanta con todo Rolando otra vez. Patada por abajo. Cambio de guardia. Es el momento. Command grab. Se viene el tormento para Giz, amigo. 8 golpes. ¡Qué buen counter ahí! Quemando la barra Giz. Poniendo cosas claras décimo. Bien, los papeles se invierten. Entra con patadita débil. Y el punto es para décimo. Y como lo comenta por ahí en un comentario que leí, bastante, bastante acertado. El duelo sí está bastante parejo, solamente que los momentos decisivos, por ahí está perdiendo el control Rolando y décimo castigando bastante esos pequeños errores. Está fuerte. Se me hace parejo el match. Hasta el final casi. Así es, definitivamente el round definitivo, ¿no? Siempre hasta lo último, la reta. Y el round está siendo, híjole, definitivo a favor de décimo ya en cuántas ocasiones. 4 al menos en lo que va de la personal. Deberíamos de hacer, dice Loya, una copa All in One para despedir la 14. Uf, cuenta con nosotros, mi hermano, con mucho gusto. Miguel Contreras está poderoso décimo. Julio Noriega, gracias. Así es. Mi estimado José Sánchez, gracias. Argenis, Juliana, ¿cómo estás? Eric Mendoza también, bienvenidos a todos. Juliana, saludando a Gerardo. Bienvenido, 7-1 hasta el momento. Décimo, contundente, esa es la palabra. Mucha contundencia, sobre todo con Giz. Vertical con Angel. Y Kukri, hasta el momento sí tengo que decir, es el personaje que está quedando a deber, por así decirlo, entre comillas, para décimo. Dado lo que se vio en la personal anterior entre este par de bestias, líquido. Sí, me encontraba leyendo por ahí un comentario de al parecer era de Dragon Ball. Pero está bastante bien, ¿no? Lo que está haciendo ahí décimo con Nag es un personaje que entró para eso, para liberarse de la presión de Ángel y también que le ayude por ahí con la presión que tiene Kukri sobre él, pero no le está funcionando, al parecer. No sé si el cambio de guardia, la presión está por ahí un poco ahí nervioso, está. Pero ya el marcador ya casi se va al octavo punto décimo y bastante temprano, Hermoso entonces el castigo por parte de Angel y décimo sobre violento. Gracias a Hakan, un fuerte abrazo, hermano. Bienvenido, Williams Torres también. Marco Díaz, ¿qué dice, profe? Juan Luna, bienvenido, hermano. Abrazos a Mexicali. Viene el segundo personaje para Violent Kane. Es Chuney y logra un grab ahí sobre Angel. Otro más, no, se zafa, buen tequit ahí. Ahora sí, back throw. Se lanza al frente. Contrarresta con defensa Angel. Y se voltean los papeles. Ahora la que ataca es la veneca. Lo aguanta, golpe frontal para Chuney y zafarse a su rival. Todo en ataque de frente, buena embestida de todas maneras para Angel sobre Nash. Al final para conseguir el primer round a su favor. 3 barras de poder, 3 y media. Son las que tiene, sorprende con una llave abajo.
Bueno, el cross. Tiene una barra, la va a quemar. 8 golpes son las que tiene décimo. Sorprende con un wake up. ¡Claro que sí! ¡Todo con ese clímax! Se la jugó. Y le salió a Violento Líquido. Así es, aprovechando, haciendo un anuncio parroquial. Julián Tla por ahí preguntando con quién puede jugar un Money Match. Pues por ahí quien quiera apuntarse para jugar un Money Match con Julián Tla, pues ahí lo tiene. Me encanta, de hecho el KOF 14 a mí, Juanito. Van 7 u 8. 7. Muy bien. Ahí va. Con todo. Otra más. Bueno, el Super Cancel. Hermoso. Se ve muy fuerte. Ya lo vence también ahí a Chunei. Y ahí va, es bueno ver el apoyo a las nuevas entregas. Nosotros, a mí me gusta mucho la KOF 14, amigos. Tengo que decirlo, ¿no? Abiertamente, a mí sí me gusta. Yo sé que Latinoamérica seguirá dominando el mismo KOF de siempre, pero hay gente, también lo habemos, gente, que en lo general o en particular apoyamos toda la saga sin escatimar. Entra primera, segunda, tercer reca. Bueno, el DP. Y confirma todo con un nivel 1. ¿Lo prolonga? No, no hay prolongación. 21 golpes, excelente por la espalda, entra. Eso, machetazo en overhead. Responde con un wake up otra vez. En DP ahí, Yagami. Mira el pixel disponible. Perdonando de nuevo. Aprovecha décimo, ¿y qué creer, amigos? ¡Lo vence! 8 por 1 el marcador. ¡Impresionante voltereta con Kukri! ¡No puede ser! ¡No tiene nombre el regreso entonces para décimo! ¡Ahora con Kukri! Y sigue venciendo hasta el momento décimo. ¡Acá! ¡Líquido! Es por ahí Vicio diciéndole al Tengu X Crew Violent Game: Wake Up Climax, mijo, ya se la sabe, pero no la está aplicando. Así es, muchas gracias al Tengu X Crew y al Team NES por hacer efectiva, ¿no?, la reta. Agradecido con ellos, el apoyo tuyo es inigualable. Gracias, amigos. Nosotros somos Liquid Central Factory, Stream Latinoamérica. Buenas noches a todos. Personal a 10 entre décimo y Violent Kane hasta el momento, poniendo las cosas claras, décimo, y venciendo. Gracias, Sextor. Fuerte hasta el momento. Juan García, gracias, bienvenido. Gracias, muchachos, por favor, ayúdenos con un like en la transmisión, compartan el stream, comente. Y ahora que si usted es ostentoso, opulento y bondadoso y gusta de apoyarnos con estrellitas, gracias. Bienvenidos. Sean bienvenidas. Álvaro Contreras por ahí saludando a Vicio. Álvaro Contreras, un saludote por ahí donde quiera que ande. Dice que por cierto... ¡Oh, qué bien lo rompió! Dime. Que por cierto ahí felicitando al maestro Vicio, que anda de galante. Por abajo, 3 golpes débiles. Buena prolongación. Hasta el momento no ha quemado barra y no lo hizo con Naja ahí. Violent Kane le da la oportunidad de atacar ahora a Angel. Lo aprovecha bien. Buena respuesta. La de Angel vence a Naja. Y hasta el momento continúa con un ancla Angel a favor de décimo. Que ni para qué te cuento, Líquido. El marcador le está diciendo todo. Impresionante, en serio. Sí, es sabrosa, solamente 2 peleas para que pueda llevarse la victoria de Chimo, pero se viene siempre en esto Shenei, vamos a ver qué puede hacer. Tiene bastantes recursos, pero la presión de Ángel desde el inicio, lo va a mantener ahí en la esquina donde le gusta tenerlo. Ya nada más ese daño, ya lleva ya un poco más. Oh, no te puedo creer, el Rise de Noverhead, hermano, 5 golpes, lo que le permitió tenerlo en la esquina, quitarle el 70% de sangre, es increíble. Lo que juega con Angel este güey. Prolonga todo. Buena confirmación. Le voltea la guardia. Entra con super. Increíble lo de Angel para décimo. Así se le dice. Para eso son las barras. Para quemarlas. No para llevárselas a su casa. Y se viene el último personaje. Por parte de Violent Kane. Viene Yagami. Contra un mundo. Una losa muy pesada enfrente. Se regala apenas. Hace.
el hueco para ahí. Yagami, 7 golpes son lo que consigue. Décimo busca en overhead. No puede el cross tampoco. Por abajo, patadas débiles. Ahora una fuerte. Todo en overhead. Pierde el timing. Violent Kane. Reversa el kick que no impacta. De frente tampoco Angel. Eso, frontal el grab. Por abajo no hay sorpresa con el EX. La corrida de Angel, ¿no? Para décimo. Bueno, el antiaéreo. Se lanza al frente. Eso es. Va con todo. El cocazo en la choya. Se va Ángel. Pero se viene la tormenta, ¿eh? La tormenta de arena. Veremos. Y décimo de una buena vez. Pone las cosas claras, amigo. Está complicado. La verdad, el panorama, un camino muy pedroso, así como se ve en el fondo para Violent Kane. Así en el stage. De verdad, difícil. 15% de sangre de Yagami disponible. Al suelo, Iori. Abajo. No hay chip damage hasta el momento. Tampoco. Lo trabó con ese nivel 1. Match point ahora para décimo. Y la verdad que lo personal se está tornando una pesadilla, amigo. Una pesadilla, líquido. Así es, estamos ya en fase final, match point para Team Nets décimo. Y pues ya hay 147 espectadores. Muchísimas gracias a todos ustedes, pues, por sintonizarnos. Recuerden, nosotros somos FiveStream Latinoamérica. Ayúdanos por ahí compartiendo, reaccionando, darnos follow, recomendándonos con sus camaradas. Les vamos a traer las mejores retas. Y les recordamos también que si tienen alguna persona, lo quieren por ahí, que les transmitimos algún juego en específico, pues mándenos un inbox y con muchísimo gusto nosotros los complacemos. Es correcto, recuerde que el espacio es suyo, amigos. Y si usted gusta de un juego en particular, el nivel que sea, con alguno de sus compitas, con mucho gusto acudan a nosotros y acá les transmitimos y narramos sus peleas. ¡Sale, Brenes! ¡Gracias! Gracias, gracias, muchachos. Match point entonces para décimo. Hasta el momento 9-1. El marcador va firme con un grosso juego terrible que ni los mismísimos dioses del COP 14 han podido darle vuelta a favor de Rolando. Muy bien. No, ahí va Angel con todo. No lo va a permitir. Ricardo Ruiz, muchas gracias. 99 estrellas, gracias, hermano. 4 golpes. No lo levanta ahí. Otro más. Eso es todo. Comparten golpes, qué bien. Abajo rápido con un golpecito débil. Con eso no soporta Nag. Y está a un solo punto ya de vencer acá a décimo, mi estimado Ligio. Ricardo Ruiz, muchísimas gracias por esas 99 estrellitas. Y también nos comenta por ahí el señor José Sánchez que está pobre por el momento, no manda por eso. No se preocupen, amigos. Gracias a Aníbal Sánchez, fiel seguidor de Violent Kane. Sigue firme, aquí apoyándote, dice. Muy bien, muchas gracias, Aníbal. Y también a los compañeros, ¿no?, de décimo, por hacer acto de presencia. Se ha visto muchos comentarios de la gente de su clan, así como también de el de Violento. Buena, lanza con todo el Max Bow. Se pierde, pero lo prolonga hasta los 7 golpes. Abajo entra con todo décimo. Sigue y lo vuelve a levantar. ¡Qué bien lo tiene a Chunei! ¡Hermoso movimiento! ¡Match point para décimo, líquido! Match point para décimo. 9-1 el marcador, bastante disparejo, pero todo puede suceder. Viene Bebé de Luz, como por ahí le dicen. Vamos a ver si puede hacer algo al respecto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de jugar hasta el momento para décimo! Y ahora Angel pareciera que va a ser suficiente. Y con eso llegará al último punto. Lanza toda la carne al asador. Violent Kane. 11 golpes con Iori. Bien, el salto. Y no deja que caiga hasta meterle otra patada ahí. Violent Kane. No hay cross. Overhead para Angel. Sigue castigando. Sigue metiendo. Arremete con 9 golpes. Se regala Yagami. Lo levanta Angel. 7 golpes. Se está acabando esto, amigos. Y es el momento de que machen el botón de like. Muchas gracias a todos acá. La victoria es para décimo, 10-1. Yeah.
Muy bien, muchísimas gracias entonces. Acabamos de ver también el intro, el flyer, la promoción del torneo de México. En el próximo 14 de septiembre, el Valle Calentero, amigos, Simón Bolívar, número 150 en las instalaciones de Classic Games en Ciudad de México. Gran pelea la que acabamos de ver por parte tanto de Décimo como de Violent Caín, poniendo las cosas claras hasta el momento en el Team Nest y definiendo a su favor 10-1 la pelea. Muchísimas gracias a todos. ¿Cómo viste, Líquido, la pelea? Bastante buena, como lo comentábamos, no sabemos qué sucedió por ahí con Violent Caín, pero si nosotros nos ponemos un poco optimistas, hubo al menos unas 4 o 5 match en los cuales por ahí un botonazo, un mal movimiento, castigó de manera contundente Décimo y se le escapó literalmente de las manos a Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, Axel Adrián. Bienvenido, amigos. Nosotros somos Fight Stream Latinoamérica. Recuerde, las mejores peleas de la comunidad del Fighting Game aquí. Lo retro, lo nuevo. El futuro es hoy, recuerde. Gracias a todos por acompañarnos. A nombre de Liquid Central Factory, del Team Ness, del Tengo Screw, yo soy Tepi69, FaceStream Latinoamérica, mi página. Síganos, por favor, en nuestras distintas plataformas, en donde la principal y la oficial será siempre acá en Facebook. Muchas gracias a todos, les mandamos un meteoro Pegaso de buenas noches. Y ya sabe, si toma no maneje, pero si toma invita. Hasta pronto, buenas noches. Bye bye. ¡Adiós, bola de manco! Y lo llame la pela.